onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Ya saben que mi nombre es Alan y el día de hoy veremos las tan anheladas y tan amadas confesiones. Así que de una vez vayan destapando su nieve de limón, pónganse muy, muy cómodos porque vamos a degustar unas exquisitas y muy antojables confesiones, amigos. Les recuerdo también, como siempre, que tengo mi canal de YouTube aquí abajito en la descripción de este video, pero ya es mucho texto, así que ¡comencemos! Soy gay y mis papás lo descubrieron, entonces me llevaron a un psicólogo. Mi secreto es que esa tarde, mientras mis papás estaban afuera, yo lo estaba haciendo con el psicólogo. Desde entonces le pido que me lleve cada semana al psicólogo y llevamos un año y medio saliendo en secreto. 7 caritas y le digo a mi familia. Esto de pedir caritas es como like y te confieso algo que me gusta de ti, ¿verdad? Pero bueno, no me estoy enfocando en lo importante. Las sesiones con el psicólogo son caras. ¿Qué hará con ese dinero el vato? ¿Comprará pastillas anticonceptivas? ¡Pero si es hombre! Ah, sí, cierto. Tengo una moto. Y cada que veo a un amigo triste y sin ganas de vivir, le doy un aventón. Y mientras hablamos de sus problemas, le digo, ¿sabes? Que ya no quiero vivir y creo que tú tampoco. Para después acelerar que ese amigo comience a valorar su vida. Este va para Anzu. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Así está mucho mejor! Me pongo en la situación cuando dicen... cuando te subes al carro de un amigo y te dicen... ¿Sabes que la vida no tiene sentido y empieza a acelerar? ¡No, no, no! ¡Sí tiene, sí tiene! Me gusta usar falda. Y a veces salgo a la calle con ella. Y sí parezco chica. Un día un vato me empieza a seguir y a gritar, ¡qué rico, lo lindo! Y yo me di vuelta y con la voz más gruesa que pude le dije, ¡gracias, lindo! Le hubieras gritado, ¡tacos, tacos de canasta, tacos! Soy profesor de prepa y una de mis alumnas preferidas se me declaró. Tiene 16 años y es súper bonita, pero lo que no sabe es que a mí me gusta su papá. ¡Damn! ¡Qué buen plot twist! Ha de ser como, a ver, Daniela, tengo que citar a su papá. ¿Pero por qué mi...? ¡A su papá tengo que citar! ¡Viejo sabroso! Mi hija y yo de espaldas nos parecemos mucho. Un día su novio había ido al baño y mi hija fue a la tienda. Yo estaba en la cocina. En eso sale su novio y estaba buscando a mi hija. Y cuando me vio en la cocina fue conmigo y me dio una nalgada. Cuando me di la vuelta, él literalmente se puso de rodillas mirando al piso, disculpándose porque se confundió. ¡Qué tierno! Sí, claro, se confundió. Digamos que es verdad. Y por accidente besó a su hermano, ¿verdad? ¿Por qué besaste a mi hermano? No, amor, es que se parecen un chorro, casi casi gemelos. ¡Es adoptado, idiota! Le dije gracias al cajero automático. Lo que pasa, chica, es que usted es una persona con modales. No importa si lo que le dijo gracias realmente no es una persona viva o es un ser viviente. Pero de todas maneras tiene modales, tiene clase. Vengo a preguntar si soy la única que se despierta en un sueño y se duerme otra vez intentando recuperarlo. Ufa, yo sí lo he recuperado. He tenido como unos 3-4 sueños a lo largo de toda mi vida de los cuales me despierto por alguna extraña razón, ya sea por ir al baño, porque me dio sed y voy a ir a tomar agua. Pero realmente cuando me vuelvo a dormir, pienso en el sueño, pienso en lo que estaba haciendo y recupero esa parte, pues ese segmento lo vuelvo a recuperar y vuelvo a seguir con la historia. Así es, yo soy admin de los sueños. Ayer una niña abrió la ventana y gritó, ¿alguien sabe en qué lugar está la Torre Eiffel? Y yo le grité, ¡en París, Francia! Y ella respondió, ¡gracias, virgencita! Soy la mejor vecina del mundo. ¿Te imaginas gritar, ¿dónde está el amor de mi vida? Y luego te responde, ¡en mi cama, guapo! ¡Ay, ya me voy, chicos! ¡Se acaba el video! Aprendí artes marciales por mi seguridad. Y ahora quiero ir a partirle la cara al hijo de verdad que siempre me hacía bullying en la escuela. ¿Lo hago? A ver, yo creo que la venganza nunca ha sido buena. Y yo siendo sincero, pues yo no me vengo. ¿Qué? ¿De qué se están riendo? ¡Ay, no puede ser! Soy maestra de biología en una universidad. Y un día mientras checaba los trabajos de mis estudiantes, había uno muy peculiar de una alumna. Lo revisé y por la parte de atrás tenía un cómic entre dos personajes hombres que eran homosexuales. El punto es que me gustó la historia. Era muy romántica. La chica dibujaba nuevos episodios cada día hasta que le dije que lo había estado leyendo. Ella solo se rió y ¿somos qué? ¿Somos amigas? ¿Somos novias? ¿Somos qué? ¿Será posible que ya están comenzando a salir las confesiones ricas y esta no se pudo hacer rica? Mi papá me acaba de felicitar por despertar temprano. El secreto es que realmente nunca me dormí. Es el secreto, es que sales de tu cuarto y vas a la cocina a saltar el refri.
Y aparece tu jefe y te dice buenos días y tú respondes, ¿qué hacen buenos días? Digo buenos días. Mi secreto es que hace unos años mi vecina y yo sabíamos lo que era el no por lesbi. Y siempre que nos quedábamos solas en mi casa nos chupábamos la cereza y hacíamos las tijeras. Nos besamos tan rico y lo hicimos por mucho tiempo. Carita babita, carita babita, carita. Ahora cada vez que veo no por lesbi pienso en ella. ¡Cielos! Ya empezaron a antojar y YouTube me va a desmonetizar esto. YouTube, por favor, déjame antojar a la gente y dame para tragar. ¿Saben? Estaba con mi novio en la casa viendo series y yo comencé a tocarme las... Pero en realidad era como casual, normal. A veces hago eso y me las apretaba. Y después, estoy viendo que él me está mirando y le digo, lo siento. Y él me quitó las manos y comenzó a hacerme eso y yo solté un nido y su mamá entró al cuarto. No tenía la intención de calentarlo, pero igual no tengo ningún problema con hacerlo. Carita acalorada. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra totalmente diferente. El vato como de, no, ni mango, ya antojaste. Y la morra como de, ¡ay, no me haya antojé! Me estaba quedando dormida mientras veía memes. Y de pronto escuché gemidos y eran mis vecinos cogiendo. Me espantaron el sueño. ¿Por qué los vecinos aplauden tan fuerte? Creo que me están felicitando por mis logros. La verdad, las paredes de mi casa están muy, muy delgadas. Y la otra casa la están vendiendo. Y me da miedo de que vengan vecinos y quieran ver Netflix sin tele al lado, ¿verdad? Porque cuando vienen a ver la casa, en general se escucha todo. Puedo escuchar todo el chisme desde la comodidad de mi cuarto. Así que cuando vengan a ver la casa voy a hacer mucho ruido para que no agarren la que está al lado. ¡Soy maligno! Una vez, me estaba haciendo el autodelicioso en mi cuarto. Y como soy tonto, ese día no le puse seguro a mi puerta. El caso es que entró mi hermano mayor y cuando me vio, nos quedamos viendo fijamente como 6 segundos. Después de eso él dijo, buen puto bro. Y yo solo le levanté el pulgar. Él se fue discretamente sin decir nada y después de que se fuera me dio un ataque de risa. Postdata, pongan seguro a su puerta. No. Si de por sí ya un segundo es incómodo, imagina ahora 6 segundos. A lo mejor el morro también dijo que eran 6 segundos, pero en realidad fue un segundo. Pero a ese... en ese contexto puedes pensar que es más tiempo. Rechacé a la ex de mi amigo aunque esté más que buena. Siempre buen amigo, nunca buitre. Tú sí eres un hermano, tú sí eres un amigo, tú sí eres un pana. Yo nunca voy a entender a esos supuestos amigos que una vez que uno termina una relación le hablan a la ex de ese compa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo haces, pues? Habiendo tantas mujeres, tienes que ir con la que era ex de tu compa, o sea... ¡Explícame por qué! Una amiga me pide consejos para mejorar su relación con el novio. ¡Ella me gusta! ¡Simp! Desde hace ya algunos meses estaba bajando mucho de promedio al punto de casi reprobar. Y mi novia me dijo que si en este bimestre sacaba arriba de 85, hacíamos lo que yo quisiera. Panas, no somos flojos, solo necesitamos motivación. ¡Saqué 92 de 100! La morra como de, ¡ay, sacaste 92 de 100! ¿Qué es lo que quieres? Y el vato de, ¡quiero Minecraft Premium! Y la morra, pero... ¡quiero Minecraft Premium! Amigos, muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y si les gustó, no olviden dejar un poderoso like y un poderosísimo comentario para seguir subiendo más contenido así. Tampoco olviden suscribirse a este canal de Memes Prox para que sigan recibiendo más notificaciones de sus memes favoritos. Amigos, yo soy Alan y me despido. Y no olviden checar mi canal de YouTube abajo también. ¡Sale! ¡Adiós!